Mitad de semana, ombligo. Aquí. Con lana. Con lanita. No. Con, no. Con mugrita. Hay que lavarse bien cuando se mete a bañar, porque después se quedan así unas bolitas en el ombligo, ¿verdad? Si no te das cuenta. Pues un cochinito, pues sí. A ver, cochinito, ven. Cochinito. Traes una pestaña aquí. Ya. ¿Era de la buena suerte? No, se me dice que era una ceja. Ah, era una ceja. Sí, pues ya ni estaba muy así. Es que estoy muy cejón. Ay, muchas gracias. Ándale, tú. Muchas gracias. Al aire, sí. Muchas gracias, muy amable. Saluda. Saluda, saluda. Saluda, saluda. Aquí le damos un saludo a Luis Juárez, que viene a traernos precisamente las guías. Que bienvenido al programa, dice. Oye, bueno, pues es que estamos arrancando precisamente el programa, este cafecito bien sabroso, que seguramente vamos a poder disfrutar usted y todos nosotros, y sobre todo agradecerle a usted que nos hace el favor de acompañarnos, porque usted nos hace un favor al acompañarnos, no crea que nosotros se lo hacemos a usted, no, usted nos hace un favor al momento de que esté sentadita o independientemente de lo que esté haciendo, pero que agarre su control y que le mueva y que sintonice 44.1 y que esté disfrutando de la programación de Canal 44, es un favor enorme el que usted nos hace, y es por eso que le damos las gracias, gracias por acompañarnos, y también le decimos que lo vamos a pasar muy bien este programa. Lo hacemos con todo el cariño y con todas las ganas del mundo para usted que está disfrutando de este cafecito. Y si no se ha echado el cafecito, bueno, pues écheselo junto con nosotros porque estamos ya a punto de disfrutarlo, ¿sí o no, mi Ale? Así es, estamos a punto de iniciar. Bueno, no, pues ya iniciamos, pero a punto de disfrutarlo porque ahí está nuestro cafecito. Yo lo vi, ahorita llega. Y pues dándole la bienvenida a todo el público televidente, muchas gracias por estar sintonizando Canal 44, ¿no? ¿Cuánto se lo reiteramos? Sí. Y bueno, pues ¿qué te parece si una vez pedimos que venga el cafecito en estos momentos? A ver. Sí, que venga Wally. A ver, Wally. Oye, ¿viste qué larga me queda? ¿Esta? Es que esta va, mira, préstamela. ¿Cómo va esta? ¿Préstamela? ¿Quítala? ¿Cómo va? Así, muchachito, así, así. A ver, tómela. Así, muy bonita, muy coqueta, mira. Muy la, coqueta, ¿quién es? ¿La de esta o yo? No, la de... Ok, muy bien. ¿Así? ¿Así va? Así me pues la te dejo. La puedes poner de muchas formas, ¿verdad? Tú dime, tú dime. Pero, mira, pero así... Tú dime porque tú eres la experta. Ándale, la experta es Ivoncita. La experta es Ivoncita, pero así, así ya no te cuelga tanto, mira. ¿Ya? Y luego así... Uh-huh. Así, mira, así ya me no la te... Está, me la está acomodando, oye. Así ya pero, no te da frío espérate, por ningún pero, lado. Pero espérate, si de por sí aquí está hirviendo... Mínimo, hazme un espacio en el cuello, ¿no? Mejor así como ahorita me la pusiste, estaba como que así me entraba bueno, más airecita. Pero tú querías... Bueno, pero puede ser alguien que a lo mejor esté en casita, que se esté arreglando y dice, ay, si me antoja ponerme uno así, que tengan uno en casa, pues a ver, así cómo se la va a poner. Así, ¿cómo una... se la va a poner? Ah, pues ya te dije, así, así, nomás dobla. Hay muchas maneras, pero también así, por ejemplo, tú que eres caballero, pues así está bien. Órale, y así. Luego, ¡shui! Sí. ¿Cómo? ¡Shui! ¿Quién es Shui? Shui Ortiz. Pues me la voy a poner así. No, que me gusta que me cuelgue. Que te cuelgue, muy sí, bien. Así. Yo quiero que me cuelgue, así me gusta el día de hoy. Y si usted quiere que le cuelgue como esta, pues así déjesela. Ahorita le quitamos nada más el... La etiqueta. Ahí está, ahora sí ya llegó Wally, mire. Wally ya llegó, hola Wally, ¿cómo estás? Oye, Wally, ¿no puso frenos el día de hoy?
Llegó así. El día de hoy no tiene ganas de poner frenos. Wally, gracias por traernos este cafecito. Wally le dice los buenos días a todo el público televidente que está ahí disfrutando de este cafecito. Y ya que... Espérate, Wally. No te me pongas... Tranquilo. Espérate, porque está colgándome. Vámonos de una buena vez, ya que tenemos el cafecito aquí en la mesa, pues qué es lo que vamos a tener el día de hoy, miércoles. ¿Te parece, Wally? ¿Te parece, Ale? Perfecto. Vamos a ver. ¿Qué mejor que arrancar bien el día con nosotros? En el programa de hoy usted verá lo mejor. Iniciaremos con un musical de la chica dorada Paulina Rubio y su tema Me gustas tanto. Es lo que siento yo cuando estoy cerca de ti. Es algo químico que se apodera de mí. Será tu físico que me hipnotizó. Es irónico que no pueda decirte que me gustas tanto. Si usted quiere conocer los detalles de lo que ha acontecido en todo el mundo, no pierde el hilo de las notas del día. Tener salud física como mental es muy importante, por ello hoy le diremos cómo preparar un delicioso jugo para mantenerse saludable. Y no se puede perder el segmento de ginecología y obstetricia con el doctor Abelardo Lemus. Y hoy tendremos el segmento de psicología en los adolescentes con el especialista Daniel Reina. Le presentará el tema, la influencia de la música en los jóvenes. ¿Necesita un cambio de imagen express? No se pierdan los tips y trucos de belleza con Citlali Zazaret. Señora, tome nota. Es miércoles de cartelera, por ello Ricardo Ortega le tendrá accesos dobles para Cinemex El Camino, para ganar sus cortesías esté muy pendiente. Y Sony Music le tiene el disco Partners de la gran Barbara Streisand, para ganarlo no se pierda nuestro programa. Y para finalizar nuestro programa le tendremos un musical del ayer con Rafael y su tema, Mi Gran Noche. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Era, 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 la, 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 era, la, 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 la. Tómese un café bien caliente con nosotros y acompáñenos. Por lo pronto disfruten de nuestro programa. Muy buenos días. Ahí está, muy buenos días de nueva cuenta. Muy buenos días, ¿y qué te parece si arrancamos el día de hoy miércoles con una frase positiva? Mitad de semana, todavía estamos a tiempo, si a lo mejor la arrancamos esta semana con el pie izquierdo, a lo mejor no muy bien, o a lo mejor sí, arrancamos esta semana muy bien, pero el día de hoy tuvimos así como que algún sinsabor, algo así como que nos hizo molestar. Bueno, pues por si las dudas, una frase positiva el día de hoy para ponerla en práctica o para mínimo... meditarla, mínimo. Hoy mínimo hoy se antoja. Mínimo la de se antoja meditamos. Un mínimo también. ¿Se te antojó un mínimo, Aarón? Sí, Aaroncito sí, siempre. ¿Se le antojaron un mínimo siempre, va? Sí. ¡Oh! Uy, bueno, al que le encanta, vale. Pero está, bueno. Está bien, Pale. Ven pues, Aarón, Pale. Vamos Oye. A ver la frase positiva del día de hoy. Se va a pensar la sociedad, Pale. Bueno, vámonos entonces con la frase del día. Ahí está. Y es que hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. La voluntad. Esta frase es de Albert Einstein, que fue un físico alemán de origen judío. ¿Qué te parece? Muy cierto, ¿eh? Muy, muy, muy cierto. Muy bonita frase y coincide un poquito como dijimos el día de hoy. Si a lo mejor tuvimos pues toda la semana, no hubieron cosas muy buenas o muy positivas. Y el día de hoy tomamos la decisión porque por nuestra voluntad, por nuestros actos, por nuestra actitud, podemos cambiar las cosas. Así es. Bueno, pues ahí está una frase para ponerla en práctica usted y nosotros. El día de hoy para todo este público televidente, donde quiera que nos esté viendo, es tiempo de decirle que con cafecito en mano... le decimos... ¡buenos días! ¡Buenos días!
Muy bien, vámonos de lleno con lo que sería el keki, la cookie, el chupirú, lo que usted quiera exigir el día de hoy. Una empanadita o una donita de chocolate. Qué rico, si se antoja, ¿verdad? Con este frito se antoja. Usted podría exigirlo si usted lleva alguno de estos nombres. Y es que estamos con el santo de Abdías, Agapito. Ah, Agapito, mira. Lo Baldomero, Exuperio y Teodomiro. Teodomiro, estas serían las personas que el día de hoy están celebrando su santo, que cuando nacieron, pues lo registraron bajo alguno de estos nombres y que pueden exigir nada más. Estas personas pueden exigir un chupirul o una donita, nadie más. No, pues de que exigen sí pueden, pero a quien les deben de cumplir son a ellos. Con, a ellos. A ellos sí no se salvan. ¿Exuperio era qué? ¿El escritor del Principito? ¿A poco sí? ¿O así se apellidaba? Ah, Exuperi. Ah, es que sí se decía, ¿verdad? Exuperi. Pero es Exuperio. Ah, con razón. Míralo, si sí sabes, Aaron. Si fuiste a la escuela. Si fuiste a la escuela, yo pensé que no. Ay, ah, era huevo. Ah, pues con razón, ya se me hacía muy raro. Ya se me hacía muy raro que fuera Aaron. Identifíquense, chavalos, identifíquense porque son muchos. Se parece mucho. No, y se parece la voz, la de Aaron con la de Huevin, se parece, ¿no? Sí, la tienen muy... Aaron y Huevin la tienen muy similar, ¿verdad? Muy igual, sí me han dicho... Sí me han platicado, vale. Bueno, vámonos entonces con lo que sería la escuelita. Vamos a entrar al salón de clase un ratito. De nueva abrimos cuenta, la puerta y entramos al salón de clase. Regresamos a la primaria o la secundaria con estas fechas para recordar. Así es, y es que precisamente, pues estamos en la fecha de 1493. ¿Qué pasó? Así es, un día como hoy, pero el año de 1493, Cristóbal Colón entra en Puerto Rico en su segundo viaje. ¿Qué te parece? Su segundo viaje. Bueno, pues un día como hoy también, pero vámonos hasta otro año. A 1917 nace Pedro Infante. Fíjate, actor y cantante mexicano. ¿Quién no conoce a Pedro Infante? Así es. Oye, un ícono e ídolo del pueblo mexicano. También en el año de 1942 nace Calvin Klein, diseñador de modas estadounidense. Un día como hoy. Órale, mira, interesante. Bueno, vámonos entonces a otra fecha, y es que un día como hoy del 2010 se inaugura o reinaugura la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Interesante lo que sucedió. Oye, y también el día de hoy, fíjate que tenemos que recordar una fecha importante, porque fíjate que sí será importante. Fíjate. Sobre todo para ti. Fíjate, a ver. Te voy a decir por qué. Recuérdamelo. Porque hoy es el día del inodoro. ¿Del inodoro? Sí, del WC. Ay, ¿a poco sí? ¿Y por qué para mí? Porque sabes que voy muy seguido al baño, sí, ¿verdad? Sí, vas mucho. Tú no tienes problemas. Soy como los patos, ¿verdad? Así es. Dicen que son como los patos. Tú no tienes ningún problema. Bueno, y es que el día de hoy es el Día Mundial del Inodoro, que fue instituido en el 2001 y se conmemora cada 19 de noviembre con el objetivo de hacer conciencia sobre aquellas personas que no tienen acceso a servicios sanitarios, saneamiento y condiciones higiénicas adecuadas y saludables. La ONU señaló que alrededor del mundo al menos 2.500 millones de personas no tienen acceso a dichas condiciones higiénicas, una cifra preocupante. Las autoridades han dicho que alrededor de 2 millones de personas mueren cada año debido a enfermedades diarreicas derivadas de dichas condiciones. El Día Mundial del Inodoro recuerda a las autoridades la importancia de tratar el tema como una de relevancia urgente. Pues, ¿qué te parece? Imagínate todas las personas que no cuentan con este tipo de servicios sanitarios. Así es. Bien, bien importante. Muy, muy importante. Entonces, bueno, pues, si usted ve un inodoro, abrácelo. Dele un besito. Dele un besito y dígale felicidades. Dígale cuánto te amo y cuánto te necesito. Dígale, si lo veo por ahí. Te quiero. Bueno, hay quienes después de algunas copitas sí lo abrazan y le dan mucho amor y mucho cariño, ¿verdad que sí? Bueno, vámonos entonces a lo que sería cumpleañeros famosos. Usted cumple años, entonces escríbanos a Facebook del Cafecito de la Mañana. Y es que está cumpliendo años junto con algún personaje público o famoso. Arrancamos con Alicia Christian Foster. Fíjate, nació en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el 19 de noviembre de 1962. Es una actriz de cine y directora de cine estadounidense, conocida como Judy Foster, ganadora de 2 Globos de Oro y 2 Oscar. Yo nunca imaginé que se llamaba Christian ni Alicia. ¿Tú crees? Y es Judy Foster. Es Judy Foster, pues ahí está, mejor conocida. Y también el día de hoy estamos celebrando el cumpleaños de Margaret Mary Emily Ann Hira. Ella es una actriz de cine, televisión, productora de estadounidense, también mejor conocida como Meg Ryan.
¿Quién más cumple años el día de hoy? Michelle Viet Pateu. Ella nació en Marshall, Iowa, el 19 de noviembre de 1979. Es una actriz estadounidense mexicana, mejor conocida como La Pequeña Traviesa, ¿verdad? Ella sí que se le conoce como la niña de la margarina, ¿va? ¿Te acuerdas? Ella sí aplica, porque tenía una carita así de que yo no hago nada de...